Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Estamos acá de vuelta en un nuevo capítulo de Crusader Kingdoms con Castilla. Y pues bueno, el episodio anterior, vamos a refrescar un poco la cosa. En el episodio anterior se había muerto nuestro padre, Rey Brum, el león. Había muerto una batalla. Por la defensa de Valladolid logramos ganar la batalla, pero nuestro rey murió en ella de una manera bastante gloriosa, como él querría morir. Y ahora, bueno, tenemos a nuestra heredera, que ahora se va a convertir en la reina de Castilla, reina Catherine de Castilla, que está comprometida con este Humphrey de Transjustramine, o un nombre raro, y que es el príncipe de Borgoña. Y bueno, lo primero, voy a cambiar esta canción. Bueno, yo creo que está mejor. Bien, lo primero, he decidido una cosa, y es que vamos a firmar alianza con Borgoña, ya que la reina está casada con el príncipe de Borgoña. Probablemente me llame a la guerra contra Austrasia, pero no importa. Vamos a hacerlo. Y si hay que ir a la guerra contra Austrasia, pues se va a ir a la guerra. Y ya está. Vamos a firmar, a renegociar pacto de honoración. Vamos a poner un foco de corona en. Podría ser, bueno, en Valladolid como siempre, de momento. Esta nuestra hermana. O bueno, dice aquí que es medio hermana. No sé si, bueno, medio hermana. Esta soltera, vamos a ver si le podemos conseguir un matrimonio. La podríamos casar con este varón que es griego. Tiene 51 años. Bueno, pero no quiere matrilineal. Ella ya tiene un esposo, pero no tuvo hijos. Entonces, lo único que le quedaría sería casarse con uno de estos: con el médico de la corte o con este que. Bueno, vamos a ponerlo con este, a ver. No, pierdo mucho prestigio. Yo creo que nuestra hermana se va a quedar soltera para toda la vida. Bueno, entonces, pérdida de título en la sucesión. Tenemos que asegurar la sucesión. Lo primero, antes de continuar, ¿a quién le voy a dejar el reino en caso de que yo fallezca? O sea, por un lado tenemos a Josefa, pero solamente tiene 5 años. Por otro lado tenemos a Patricia, que tiene 9 años. Y yo creo que está mejor. Bueno, tiene disentería, ¿verdad? Tiene mejor, o sea, más diplomática. Vamos a dejárselo a Patricia. En caso de que me pase algo. Que nadie quiere que me pase nada, pero. Entonces ya, tiene una facción aquí también. Muchas facciones, la verdad, pero. Este hombre no se cansa de estar atentando contra mí. La duquesa de Argon también está en una facción metida ahí. Duquesa de Argon. Mi espía no creo que logre persuadir a nadie de dejar facciones, pero es muy malo. Lo que sí puedo hacer es poner. Ah, ya estoy mejorando relaciones en Zaragoza, que se quede en Zaragoza. Y bueno, ¿qué más me queda por hacer? Muestra de cuadras, algunos comandantes, y este mismo. Bueno, y ya, voy a dejar de hablar, porque si no se va a acabar la partida hablando. Vamos a poner este de comandante de Asturias de Santillana, le irá el ejército. Y bueno,
Vamos a venir a asediar, yo creo que esta ciudad. Ok, vamos para allá. Ya quitamos la pausa y vamos a continuar esto. Muy bien. A la dulce reina Catherine, que iba a ser en gozo y armonía. Yo, rey Rombaut de Borgoña, acepto tu oferta de pacto de navegación. Ok, vamos a enviarle ya una alianza al rey de Borgoña. Por morir alianza. No. Entonces, bueno, tenemos aquí también a los franceses que están asediando Castellón. Tenemos que aceptar su llamamiento a la guerra si no perdemos prestigio. Bueno, ahora estamos en dos guerras contra Austrasia y contra el sultanato Muzaffaradín. Pero no hay problema porque de este lado yo creo que tengo la guerra más o menos controlada. Vamos a venirnos a Cáceres con estos. Y aquí, pues nada, vamos a esperar para asediar esta provincia. Bueno, me está educando mi madre reina Marcy de Castilla, que es francés. Ok, me van a atacar aquí, me van a atacar aquí. Tenemos 7000. A ver, satisfactoria yihad para África. El Altísimo ha concedido a Califa Jibril la victoria en la yihad para África contra el sultán Gundobad II de África. Califa Jibril ha convocado un mes de celebración en todo el mundo musulmán. Malditos infieles. Bueno, como podemos ver aquí ahora, el califato del califa Jibril se ha hecho con la victoria. Se ha hecho con la victoria en la cruz, digo, en la yihad. Tiene mala opinión contra nosotros. Y bueno, África ha expulsado a África de... Bueno, el África no, sino quiero decir al sultán de África de toda esta zona. Yo no sé, creo que ha desaparecido. ¿Y esto qué es? Ok, también esto es musulmán. Bueno, los musulmanes se expanden en África. Y nosotros tenemos otros problemas que resolver aquí ahora mismo en la península que me van a atacar. Y vamos a ver cómo resuelve este ataque porque estamos en inferioridad numérica. Y si pierdo esa batalla, vamos a ver la batalla de Orgaz. Si la ganamos, ellos tienen penalización de cruce de río, así que bueno, es posible que podamos ganar. Además tienen un general muy malo centro, que es de 7 nada más, pero estoy perdiendo. ¿Qué es esto? El sultán de África y no, o sea, sigue vivo todavía. Me está ofreciendo un matrimonio. O sea, quiere casar a mi madre con este. No, no voy a casar a mi madre, que se quede mi madre ahí, no sé, educándome. Pero ¿dónde está el sultán ahora? Es lo que quiero saber. O sea, no, no, él no está aquí. No sé dónde está. Bueno, bueno, vamos a ver cómo esta batalla, porque no la voy a ganar. Uy, tengo. Vamos a reforzar con estas tropas que tenía ahí, que no les estaba mirando. No voy a llegar a tiempo, gente. No puede ser, hemos perdido la batalla. Vamos, vamos, yo creo que llegan, No, estuve muy cerca. Estuvieron muy cerca de llegar los refuerzos. Muy cerca, no puede ser. Bueno, hemos perdido la batalla y ha muerto alguien. André. Oh, murió un comandante de la orden hospitalaria. Ha muerto. Que es este. André de la orden hospitalaria ha muerto en la batalla. Y bueno, hemos perdido una batalla aquí que nos costó 15% de war score.
No pasa nada. Tengo que cancelar este ataque y retroceder. No sé por qué no vi esos hombres antes. La hubiera podido ganar. Pero bueno, igualmente tenemos la ventaja ahora mismo. Así que no pasa nada. Vamos a reagrupar nuestros hombres. Y ya está. Puedo llamar a Borgoña a que me ayuden en la guerra también. Pero no creo que sea útil porque Borgoña ya está en guerra con Austrasia y no creo que envíe ejércitos para acá. Bueno, no sé, a ver a dónde se dirigen las tropas del sultán. Creo que van a atacar a Francia, pero Francia tiene 7.000 y pico de hombres allá. Así que no creo que les vayan a hacer daño. Los van a atacar, la verdad que sí. Tienen huevos, pero van a perder. O sea, los musulmanes no van a ganarles a ellos. Además, ellos tienen ventaja por terreno. Y mis tropas que han llegado aquí, las voy a reforzar, obviamente. Con estas me voy a venir para acá. Vamos a ganarles esta batalla aquí en Castellón. En cuanto lleguen mis hombres. Bueno, igual ya Francia le está ganando. Así. La batalla de Castellón la hemos ganado, 14% de Warscore. Genial. Vamos a asediar esto, que ya está casi listo. Bueno, tenemos 45% hacia la victoria. Muy bien. Y Sultán Ali, el amable, está un poquito débil, lo veo muy débil, la verdad. Está tambaleando porque, o sea, tiene muy pocas tropas ahora mismo. La verdad es que le hemos cogido en el mejor momento porque estaban en guerra. No sé si, bueno, sí parece que firmaron paz, pero estaban en guerra con Mauritania y le hemos declarado la guerra justamente cuando estaban en el peor momento, yo creo. Bueno, ha llegado a mi atención que el canciller de Braganza y Ramón Von Vigo ha recurrido al soborno y a la amenaza en mis dominios para que la gente apoye al falso alegato contra mí, título que prepara para su soberano, Conde Vicente de Braganza. En serio, será mejor que esto no siga adelante. ¿Quién es? A ver, Conde de Braganza, ¿qué me está contando? Este, ah, pero ese Braganza, eso es. Le concierne ahora mismo a Galicia. En guerra con Galicia, va a desaparecer en breve. Bueno, asediamos Castellón. Vicente Raimúndez Bombillo ha decidido seguir adelante con el alegato contra mi título. A mí no me importa. Vámonos para acá con nuestras tropas. Vamos a cruzar, cortar el camino. Oh, me van a atacar en. Me van a atacar aquí, espérate. No creo que vaya a llegar mis tropas. Voy a tratar de retirarme. Las tropas llegan el 29 de mayo. 7 de junio. Mierda, me van a agarrar. No puede ser. Bueno. Y no tengo. Bueno, vamos a ver si llegan mis tropas a tiempo para socorrer. Vamos, la batalla de Illescas. Tienen penalizador de cruce de río, pero no voy a llegar. No voy a llegar a tiempo, gente. Pero vengo con Francia. O sea, igual voy a seguir adelante porque vengo con el ejército de francés que viene siguiéndome. Así que. Ay, también hay un ejército de Aquitania también siguiendo. Aquitania. Ah, es que la yihad terminó. Por eso Aquitania ahora está ayudándonos con tropas. La llave terminó. Entonces vamos a aplastarlos ahí. Vamos a perder, pero los vamos a aplastar. He perdido mi muñeca. No está por ningún lado. Quizá alguien la haya robado. La echo de menos. Es mi mejor amiga, en serio. Una muñeca. No, vamos a coger a ver si cogemos esto.
No, no cogió ambiciosa. Bueno, solamente quedan. Bueno, perdimos esa batalla. Pero vamos a atacarles ahora con todo. Aquí vamos. La batalla de Talavera. Vi a mi muñeca en brazos de Josefa y le grité. Y le grité para que me la devolviera. A Dolly. Se llama así la muñeca. Yo estaba tan molesta. ¿Y dónde había encontrado Josefa mi muñeca? ¿Y por qué ella no me había devuelto a Dolly todavía? Reina Catherine y Josefa se convierten en amigos íntimos. Ah, bueno, mira. Pues ya, no, con la hermana que más, mejor me llevo es tal parece con Josefa. Bueno, estamos aquí en la batalla de Talavera, la cual vamos a ganar aplastantemente. Les doblamos en número. Así que no tiene nada que hacer. Más nada que morirse ahí en sufrimiento. Ahí estamos. Les hemos aplastado. Uy, tiene una revuelta además. El sultanato, genial. No pudo haber, o sea, no pudo haber sucedido en un mejor momento. Vengan para acá. No, de hecho, vamos a que te vayas a hacer las conca. Ok, le voy a poner un foco. Podría ser buena marcial, pero no puedo meterla en el ejército porque es que no quiero que la haga, no quiero que muera estúpidamente. La beca, aprendizaje. Dejo ver. Los niños tienen que adorar el Irak con esta educación, mientras que los curioso adorador. Vamos a ponerlo en aprendizaje. A ver qué tal. Estamos en el asedio de Tulayulat, o como sea que se diga eso. Y bueno, también tenemos que hacernos cargo de Austrasia. Esto. Ah, ok, esto. Del reino de Essex. Los mercenarios solicitan apoyos. Vamos a dárselo. Esta compañía mercenaria castellana es muy grande ya. Es muy grande, demasiado grande. Cuesta 600 de oro. Tengo que hacer algo para ver si me hago con ese dinero. Podría, es que no tengo hijos. O sea, no tengo personaje varón. Porque podría enviar a alguien. A algún hijo mío para que se haga cargo de la compañía mercenaria. Pero bueno. Aquí no puedo asediar, parece. Ahí están combatiendo contra los rebeldes católicos. Sí. Me van a perder, yo creo. Fijo si el sultanato está tan en la mierda que incluso va a perder contra unos rebeldes. Bueno, no, van a perder ya. Por poco perdían, pero no perdieron. Ah, pobre sultán Aliela. Eso te pasa por ser tan amable, te pasa lo que te está pasando. Bueno, vamos a asediar esto ya. Tenemos 69% de la victoria. Y tendremos próximamente Toledo. Y Baviera en guerra con por el no sé qué.
¿Por qué coño esto no se va? Ah, sí, esto debiera. Ni idea. Bueno, vamos a seguir asediando esto. Bien. Vamos a ver el rostro de la región. Esto aquí es Suni. La región Suni se está expandiendo hacia más el este. Y esta es la región subo menos raro. Vamos a seguir haciendo esto. Puedo reclamar Mauritania. ¿Y esa quién es? ¿En serio? ¿Pero quiénes eran los padres de esta? Conde. Ah, amigo, mira. Esta es hija. La hija de la reina Uta de Mauritania. Sí se recuerdan quién es esta, ¿eh? Pero, no, o sea, esta señora era la esposa del que era el duque Alastre de Aragón, que es mi tío. Y es la madre de Gonzalo Segura, que es mi primo, que está en la compañía, en la compañía de los caballeros de Santiago, en la orden de los caballeros de Santiago. Vaya, mira qué interesante este personaje. Y gracias a este personaje puedo reclamar Mauritania. Lo podría hacer, pero vaya, no. Es que Mauritania tiene alianza con. No tiene alianza con nadie. Podría intentarlo porque tengo dinero y también podría reclamar en Mauritania, pero es que no me gusta hacer ese tipo de expansiones tan bestia. Más en esta campaña que no quiero que sea, porque luego se hace muy aburrido. Entonces, bueno, ahora prácticamente soy adulto. Y la gente me debería escuchar si saben lo que es bueno para ellos. No me inclinaré ante nadie. Gane algo orgulloso. Bien. Pues eso, que sí puedo intentar hacer una guerra ahí bestia contra Mauritania para reclamar el reino de Mauritania, que encima Mauritania está en guerra contra el emir de este por aquí. Y podría, o sea, sería factible, incluso pienso que podría ganarle con la ayuda de la alianza que tengo con Borgoña y con Francia, además. Pero no lo voy a hacer. Además, ya se me fue el casus belli. Creo que se murió la individua esa. ¿Qué me está contando aquí? Catherine, sois un farsante. Duque del Gran Imperio de León es el verdadero soberano de León. Como reconocemos, otros nobles y yo renunciad al título o habrá guerra. Firmado, Duque del Gran Imperio de León. ¿En serio? ¿En serio? Este mal no puede ser. ¿Se dan cuenta todos los problemas que me ha causado este personaje? Ahora me está declarando la guerra. No me vas a chantajear. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si terminamos esta guerra rápido contra. Vamos a asediar esto. Tengo 96% a la victoria. Vamos a ver si. Dios, esto. Voy a dejar a Francia que está por ahí también asediando. Voy a irme yo. Vamos a ver si interceptamos rápido a esos rebeldes. No jodas. En serio, ¿por qué me está pasando? Justamente ahora hay un ejército de musulmanes que va para Castellón, yo creo. Tenemos que atacar rápido esa revuelta. Uf. También debería también ir a ayudar a Borgoña. Hostia, tengo que hacer muchas cosas ahora.
Por cierto, vamos a llamar a mis aliados en todas las guerras. Vamos a aumentar un poco la velocidad. Ok. Tenemos aquí 7000 hombres masacrando a esos revoltosos. Les aplastamos. Ok. Meto a un comandante preso. Voy a irme a atacar a estos que están aquí. A ver. Antes de que, es que si no les ataco rápido, se pueden volver en un problema mayor. Eso es la cosa. Además, el sultanato ahora mismo está un poquito mierda. Ha reclutado ejército. Está un poquito en la mierda el sultanato. Informes preocupantes te han llegado respecto al mariscal conde Salvigen. Parece que él ha utilizado a tus soldados para extorsionar a los campesinos de Vellado. Bueno, no me voy a ocupar de eso ahora. Que le den. Vamos, tengo que hacer esto rápido. Tengo que buscar una batalla con este ejército lo antes posible. Vamos a ver. La joven ya no sé quién es ese. Bien, aquí estamos. A ver si les aplastamos también. Ahí está liderando el maldito. A ver si se muere en ese combate. Oh, mi comandante, el más bueno que tenía, muerto. El conde de Asturias. De Santillana, mierda. Bueno, no. Lo que sea, vamos a buscar otro. Ha muerto el glorioso conde de Asturias de Santillana. Vamos a poner a este. Y a poner a... se lleva a este. Ay, Dios. Mira, tengo que ir urgentemente en encuentro con los ejércitos de Austrasia. ¿Qué coño? Una batalla ahí random. Voy a dejar el asedio de el sultanato porque ya le estoy ganando casi. Oh, mierda. Vaya mierda. Muy tarde. Ha perdido la guerra Borgoña. Es que estaba en la mierda este. Ya no iba a ganar nunca. Bueno. Pues qué más. Vámonos para acá. Y mira cómo está Galicia. Una guerra civil importante. ¿Qué me estás tú pidiendo a mí ahora? Una paz blanca. ¿Pero qué coño te crees tú? ¿Cómo le puedes declarar la guerra a la reina así tan, no sé, tan airosamente para salirte con la tuya? Mira qué banda catalana. ¿Y este dónde sale? Ah, ok, de la banda de los mercenarios. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Vamos a acabar con este ejército antes. Rápido, ya con esto voy a... imagino que voy a... ¿verdad? No, todavía me falta 1%. Tengo un prisionero ahí. Si asedio esto, ya está. Bueno, ha perdido la muñeca de nuevo. Princesa Constanza. Vi a mi muñeca en brazos de Constanza y le grité para que lo habla. Ok. Me vuelvo amigo íntimo de mi hermana, la princesa Constanza, que no sé, tiene 100% mala opinión conmigo. ¿Por qué? Dice que es mi rival, pero coño, ¿por qué? No entiendo. Bueno, ahora somos amigos. Qué cosa más curiosa. Bueno. Vamos a terminar con esta guerra. Lamentablemente, Borgoña ha perdido la guerra contra Austrasia. Nuestra querida Borgoña ya ha perdido.
Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a firmar con el sultán, hacer cumplir las peticiones, nos va a pagar. ¿Qué me va a dar? Ganancia de piedad, no sé qué, católico, no me va a dar. Pero ahí va. La guerra de Toledo, por Toledo ha terminado. Ahora tenemos Toledo. Bueno, lo primero, tengo que gestionar esto. No puedo usurpar títulos. Puedo hacerlo. Bueno, me estoy quedando en la mierda de dinero. Cuidado con eso. Tengo que estar atento. Mierda, joda. Bueno, a ver, tengo una sobreextensión. Tengo que resolver esto. Lo primero, voy a invitar a un piedad. Esto me da piedad. Un santo. Mierda, espérate. ¿Cuánto está incapacitado el sultán? Bueno, el sultán no tiene tregua conmigo, qué curioso. Este, que es el que acaba de llegar, le voy a dar Molina, podría, sí, es Molina. Vamos a darle Molina. ¿Dónde está? El condado de Molina es para ti, amigo mío. Que estás de suerte. Sácate la lotería. Muy bien. Es avaricioso, no me fíe en eso. Entonces voy a buscar otro santo. A ti te voy a dar a ti te voy a dar esto. ¿Dónde está? No sé, Cuenca. Vamos a darle Cuenca. El condado de Cuenca para ti. Muy bien. Y para... ¿qué más me queda? Mira, puedo cambiar a la cultura, que esto no puedo todavía. Glorioso. Este te voy a dar. ¿Qué más me podía dar? Vamos a ver. Soria, Zamora, Toledo, Burgos, Valladolid, Baranía, Castrobarto, Villa de Madrid. Vamos a darle el obispado para que se convierta ahí en obispo. Además de luce porque está calvo. Me parece... sé que esto es un poco tedioso, pero hay que hacerlo, gente. Así que bueno, no os desesperéis. Esto. Suevo. Coño, espero que esto salga suevo. Porque yo tengo la cultura suevo también. Vamos a darle, qué sé yo, la Villa de Madrid. Podría ser. Ducado de Toledo. Te voy a dar la Villa de Madrid. Y tengo 8 de 5. Vamos a ver uno más de estos. Vamos a buscar un noble. Creador de fortuna. A este era que le debí dar la villa, a uno de estos. Hubiese trabajado mejor en una villa, la verdad. Lo puedo dar. Doy a ver si le doy la... bueno, ya sé. Bueno, vamos a ver esto. Es que no hay más nada, así que... vamos a darle esa baronía.
Y el resto, vamos a ver si tengo algún vasallo interesante por aquí. Rodrigo. Este es alcalde, si ya tiene alcalde también. Bueno, no tengo nadie. Vamos a estar seguir buscando más. A ti te voy a dar otra baronía, la de Orgas. Una más y termino esto ya, ¿eh? A ti te voy a dar la otra esta. Y ahí estamos. Listo. En un niño sin foco. Patricia. Bueno, Patricia va a ser una excelente diplomática. Y bueno, ya se ha acabado el tiempo. Estoy ganando todo esto. Pero pues nada, hemos ganado la Guerra Santa por Toledo. Ya tenemos Toledo. Hemos logrado expandir un poco más el reino. Y ahora estamos en una guerra que hay que terminar contra este traidor, que como lo agarre, si puedo ejecutarlo, lo haré. Borgoña está en problemas. Está en diferentes guerras por ahí. ¿Qué es esto? Segunda Guerra Santa Danesa por Prusia. Una Guerra Santa Danesa. Vaya. Por Prusia. Bueno, interesante. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Adiós.